Creo que hay personas que nos demuestran que a su única manera de estar en política es una mentira. Desde luego, el Bloque Nacionalista Galego es una fuerza política que si algo ten son principios y si algo fai es decir lo que piensa y desde luego no incumplir a su palabra coa ciudadanía. Nos llevamos esta semana viendo cómo o Partido Popular nos acusa de que Jácome sea alcalde y Jácome acusa o BNG de que o PP esté en la deputación. Os dos que asignaron un acuerdo para poner a Jácome y o Partido Popular en la deputación nos din que a culpa do BNG. En fin, supongo que ese es un punto secreto de ese acuerdo, ¿no? que asignaron, donde una parte de la estrategia de ese cambalache entre el señor Rueda y el señor Jácome, pues es votar ya culpa o BNG de todo. Bueno, creo que ten cero credibilidad. Mira, el Bloque Nacionalista Galego fue a una investidura no concello de Ourense, donde con toda claridad apoyó al candidato del Partido Socialista. Si o PP no quería que gobernara Jácome, tenía muy fácil. Podía unir os seus votos en ese momento y no gobernaba Jácome. Y vamos a ir a una investidura en la Deputación de Ourense, donde eu xa anuncio o BNG vaya a hacer exactamente o mismo que fixo no concello. Por lo tanto, quien no queira que goberne o Partido Popular en la Deputación, también lo ten muy fácil. O resto, sinceramente, son ganas de enganar a ciudadanía de Ourense de nuevo y desde luego nos no imos a colaborar con este tipo de ceremonias de confusión. Porque hay un papeliño muy claro que toda ciudadanía viu y que un papeliño que asinan Jácome y o Partido Popular. Por lo tanto, os responsables de esta situación que asuman a súa responsabilidad y que deixen de verdad, de faltar yo respeto a inteligencia a las personas.